Trilogía de los Tres Cuerpos. El fin de la muerte. Por Liu Cixin. Continuación, parte 1. Capítulo 8. Era de la crisis. Años 1 a 4. Cheng Xing fue a investigar la criogénesis a la localidad de Sanya, en la isla china de Hainan. Se trataba de una isla tropical que parecía poco apropiada para el mayor centro de investigación dedicado a la hibernación, centro gestionado por la Academia China de Ciencias Médicas. Aunque China estaba en mitad del invierno, allí el clima era primaveral. El centro de hibernación era un edificio blanco oculto entre una vegetación exuberante. Una decena de personas en tubos habían sido sometidas a pruebas de hibernación con el fin de viajar a través del tiempo. Lo primero que preguntó Xin fue si era posible reducir a 100 kilos el peso del equipo necesario para mantener la hibernación. El director del centro de investigación soltó una carcajada. ¿100 kilos? Si logras reducirlo a 100 toneladas métricas, podría darte con un canto en los dientes. El director exageraba, pero solo un poco. Enseñó el centro a Cheng Xing, quien se dio cuenta de que la hibernación artificial no se correspondía del todo con la imagen que tenía entre el gran público. De entrada, no implicaba el uso de temperaturas extremadamente bajas. El procedimiento sustituía la sangre del cuerpo con un líquido que protegía del frío y reducía la temperatura corporal a 50 grados bajo cero. Gracias a un sistema de bypass cardiopulmonar externo, los órganos se mantenían a un nivel de actividad biológica muy bajo. Es como cuando un ordenador entra en modo de suspensión, le explicó el director. Todo el conjunto, formado por el tanque de criogénesis, el sistema de soporte vital y el equipo de refrigeración, pesaba unas 3 toneladas métricas. Mientras el director hablaba sobre posibles formas de miniaturizar la instalación para la hibernación del equipo técnico del centro, una súbita revelación turbó a Cheng Xing. Si la temperatura corporal debía mantenerse a 50 grados bajo cero, en las gélidas condiciones del espacio exterior, la cámara de hibernación iba a necesitar calentarse en lugar de refrigerarse. A su paso por el espacio transneptúnico, en concreto, la temperatura exterior rozaría el cero absoluto. En comparación, 50 grados bajo cero resultaba tan tórrido como el interior de una estufa, teniendo en cuenta que el viaje iba a durar 1 o 2 siglos. La solución más factible era emplear calor radioisotópico, por lo que las 100 toneladas que había estimado el director ya no resultaban ni mucho menos tan exageradas. Al regresar a la sede de la agencia, Cheng Xing presentó un informe oral en el que resumió sus hallazgos. Los ánimos de todos volvieron a derrumbarse, aunque esa vez miraron a Wade con esperanza. ¿Por qué me miran a mí? ¿Acaso soy Dios? Exclamó él, escudriñando a cuantos lo rodeaban en la sala de conferencias. ¿Para qué creen que los he enviado a sus respectivos países? ¿Para cobrar por darme malas noticias? Yo no tengo la solución. Les corresponde a ustedes encontrarla. Dicho esto, dio un puntapié con una pata a la mesa de conferencias y su silla se alejó más que nunca. Luego hizo caso omiso del cartel que prohibía fumar y se encendió un puro. Todo el mundo dirigió su atención a los recién incorporados expertos en hibernación. Ninguno de ellos dijo nada ni parecía estar haciendo esfuerzo alguno por pensar una solución. El gesto severo de sus rostros reflejaba, sin duda, la frustración que todo profesional ha sentido al lidiar con ignorantes que insisten en pedir lo imposible. Quizá, musitó Cheng Xing, mirando indecisa a su alrededor. Seguía sin acostumbrarse a la democracia militar. Avanzar. Hay que avanzar a toda costa, recalcó Wade, escupiendo humo con cada palabra. Quizá no haga falta enviar una persona viva. El resto de los miembros del equipo se quedó mirándola.
Luego fijaron la vista en los expertos en hibernación, que se encogieron de hombros para dar a entender que tampoco sabían a qué se refería. Chengxing prosiguió. Podríamos ultracongelar el cuerpo de una persona a 200 grados bajo cero y luego lanzarlo. No harían falta sistemas de soporte vital ni de calefacción. Y la cápsula que alojaría el cuerpo podría ser muy pequeña y ligera. La masa total del cuerpo y del equipo quedaría por debajo de los 110 kilos. Aunque un cuerpo así para nosotros sería, sin duda, poco más que un cadáver. Puede que para los trisolarianos no. Uno de los expertos en hibernación intervino. El mayor impedimento a la hora de reanimar un cuerpo ultracongelado es evitar el daño celular producido por los cristales de hielos causados por la descongelación. Eso es lo que pasa al tofu cuando se congela, que luego queda como una esponja. Perdón, pero ninguno de ustedes habrá comido tofu congelado. Entonces, añadió el experto de nacionalidad china, dirigiéndose a los occidentales presentes. Al ver que, lo hubieran comido o no, tenían cara de saber a qué se refería, prosiguió. Quizá los trisolarianos tengan alguna técnica para prevenir tales daños, como por ejemplo devolver a un cuerpo a su temperatura normal en un tiempo muy corto, un milisegundo o incluso un microsegundo. Nosotros no somos capaces, al menos no sin hacer que el cuerpo acabe evaporándose durante el proceso. Chengxing no prestó mucha atención a lo que se decía, ya que no podía dejar de pensar en una cosa. ¿De quién iba a ser el cadáver congelado a 200 grados bajo cero que iban a lanzar al espacio profundo? Aunque se esforzaba por tratar de avanzar a toda costa, no pudo evitar sentir escalofríos. Muy bien, dijo Wade, asintiendo mientras la miraba. Era la primera vez desde que lo conocía que lo había visto elogiar a un subordinado. La sesión del curso del Consejo de Defensa Planetaria iba a someter a votación la última versión del proyecto Escalera. Según las conversaciones que Wade había mantenido en privado con los delegados de distintas naciones, parecía haber dado motivos para el optimismo, dado que el nuevo plan, tal y como había sido modificado, iba a suponer el primer contacto directo entre la humanidad y una civilización extraterrestre. Su importancia adquiría un peso mucho mayor del que hubiera tenido en caso de enviar solo una sonda. Además, mandar a una persona a los trisolarianos podría suponer un hito tan grande como conseguir colocar una bomba de relojería en las entrañas del territorio enemigo. Si la persona elegida jugaba bien sus cartas y aprovechaba la superioridad aplastante de los seres humanos a la hora de urdir intrigas, era más que posible que consiguiera cambiar el curso de la guerra. Dado que la sesión especial de la Asamblea General incluía el anuncio a escala mundial del Proyecto Vallado, el comienzo de la reunión del Consejo de Defensa Planetaria se había atrasado más de una hora. El personal de la agencia aguardaba en el vestíbulo, a las puertas de las salas de la Asamblea General. En anteriores reuniones del Consejo, solo se les había permitido la entrada a Wade y a Vadimov, mientras que el resto se quedaba esperando fuera por si requerían en algún momento de sus conocimientos en calidad de expertos. Sin embargo, esta vez, Wade pidió a Chengxing que entrara con él y con Vadimov a la sesión del Consejo de Defensa Planetaria, algo insólito para una simple asistente técnica como ella. Concluido el anuncio de la Asamblea General, Chengxing y los demás vieron cómo un hombre que salía a toda prisa rodeado por un enjambre de periodistas abandonaba el edificio por una salida auxiliar. Se trataba sin duda de uno de los vallados recién designados. Todos los miembros de la agencia andaban tan preocupados por la suerte que iba a correr el proyecto Escalera que casi nadie mostró interés por el tema de los vallados. Solo algunos tuvieron curiosidad por salir del edificio a intentar ver qué aspecto tenía el hombre que habían visto salir. Cuando a continuación se produjo aquel infame intento de asesinato que pasaría a la historia, ningún miembro de la agencia oyó siquiera los disparos. Solo vieron cómo, al otro lado de los ventanales, tenía lugar una enorme conmoción. Fue entonces cuando Chengxing y los demás salieron corriendo para tratar de averiguar qué había ocurrido. Al momento los recibió la luz cegadora de los focos de los helicópteros que sobrevolaban la zona. ¡Acaban de matar un vallado! Gritó uno de los compañeros que había salido antes, mientras se aproximaba corriendo. Los que lo han visto dicen que le han disparado varias veces, en la cabeza. ¿A quién han elegido? Preguntó Wade sin demasiado interés.
Pues no estoy muy seguro. Parece que tres de los cuatro eran candidatos que ya se barajaban, pero este, el que acaban de matar, era paisano suyo, dijo señalando a Cheng Xing. Nadie había oído hablar de él hasta hoy. Se ve que era un don nadie. En estos tiempos que corren, nadie es un don nadie, replicó Wei. Cualquier persona puede verse cargando con una enorme responsabilidad de la noche a la mañana y, del mismo modo, cualquier persona, por importante que se crea, puede ser sustituida cuando haga falta. Añadió, mirando primero a Cheng Xing y luego a Vadimov. Justo entonces, un secretario del consejo llegó para llevarse a Wade aparte para decirle algo. Vadimov susurró al oído de Cheng Xing. Me está amenazando. Ayer cogió otro berrinche y me soltó que tú eras perfectamente capaz de sustituirme. ¡Mijail! Vadimov levantó la palma de la mano para interrumpirla. La potente luz de uno de los helicópteros atravesó la mano y reveló la sangre que corría bajo su piel. Tiene razón. La agencia no está obligada a seguir los procedimientos de selección y promoción de personas convencionales. Tú eres una persona tranquila, concienzuda, muy trabajadora y también creativa. Demuestras siempre un sentido de la responsabilidad mucho mayor que el que exige tu cargo. Es muy poco habitual encontrar todas esas cualidades reunidas en una sola persona, máxime en una persona tan joven. Te lo digo en serio. Xing, me alegra muchísimo verte tan cualificada para reemplazarme. Pero eso sí, hay una cosa que todavía no eres capaz de hacer. Vadimov hizo una pausa para barrer con la mirada el caos que le rodeaba. Tú no venderías a tu madre en un bordel. Todavía eres muy joven como para cumplir este requisito concreto de la profesión. Si te digo la verdad, deseo con todas mis fuerzas que nunca seas capaz de hacerlo. Camille se acercó a ellos con determinación y cargada con un montón de papeles. Cheng Xing supuso que se trataría de un informe interno de viabilidad del proyecto Escalera. Camille lo sostuvo en el aire unos segundos y luego, en lugar de entregárselo a alguno de ellos, lo estampó contra el suelo. ¡A la mierda! Exclamó, atrayendo la mirada de varios transeúntes, incluso con el ruido de fondo de los helicópteros. Son todos un atajo de burros ignorantes. ¡Todos! Los muy inútiles no saben ni hacer la O con un canuto. ¿A qué te refieres? Preguntó Vadimov. A todo el mundo. A toda la especie humana. Hace medio siglo caminábamos sobre la luna y ahora nada. Seguimos sin haber conseguido nada y sin poder hacer nada. Cheng Xing se agachó a recoger los documentos. Se trataba, en efecto, del informe de viabilidad interno. Empezó a hojearlo con Vadimov, pero el texto estaba tan lleno de tecnicismos que a ambos les costaba extraer y conclusión alguna. Wade regresó al grupo para anunciarles que la reunión tendría lugar en 15 minutos. Camille, bastante más serena en presencia del director de la agencia, prosiguió. La NASA ha realizado dos pequeñas pruebas para ensayar la propulsión nuclear del pulso en el espacio. Pueden leer los resultados en el informe. Resumiendo, la nave que proponíamos aún les parece demasiado pesada para alcanzar la velocidad requerida. Calculan que la masa total de la sonda y la vela debe ser una décima parte de lo que nosotros proponíamos. ¡Una décima parte! ¡Esos son 10 kilos! Pero esperen que aún nos tenían preparadas más buenas noticias. Resulta que lo máximo que puede reducir el peso de la vela es justo hasta los 10 kilos. Como les damos pena, nos van a permitir una carga efectiva de medio kilogramo. Pero eso es como máximo absoluto, ¿eh? El menor aumento de la carga significaría tener que sujetar la vela con cables más gruesos. Cada gramo de carga adicional supondría 3 gramos más de cable, así que tenemos que contentarnos con medio kilogramo, que es exactamente lo que predijo nuestro ángel, tan ligera como una pluma. Wade sonrió. Tendríamos que enviar a Monet, la gata de mi madre, ironizó. Incluso ella tendría que perder primero la mitad de su peso para sobrevivir. Siempre que veía a su equipo satisfecho y entregado a su trabajo, Wade adoptaba un gesto sombrío y se mostraba taciturno. En cambio, cuando los notaba cansados y con la moral baja,
se mostraba mucho más relajado, incluso socarrón. Al principio, Chengxing pensó que aquella particularidad formaba parte de algún método de liderazgo, pero Vadimov le dijo que no sabía calar a la gente. El comportamiento de Wade, explicó, lejos de ser una técnica de liderazgo o una estrategia para fomentar la cohesión del equipo, tenía una explicación mucho más sencilla. Wade era un sádico que obtenía placer con el sufrimiento de los demás, incluso en las situaciones que también lo afectaban a él negativamente. A Chengxing le sorprendió que Vadimov, que siempre medía sus palabras y procuraba ser magnánimo a la hora de hablar de los demás, tuviera esa opinión de Wade. Sin embargo, en un momento como aquel, sí que daba la impresión de que Wade disfrutaba al verlos pasarlo mal a los tres. Chengxing sintió que le fallaban las fuerzas. Los días de cansancio acumulados les estaban pasando factura de golpe. Se dejó caer en el césped. «Levanta», dijo Wade. Por primera vez, Chengxing desobedeció una de sus órdenes. Permaneció sentada. «Estoy molida», susurró. «Tú y tú», exclamó Wade, señalando primero a Camille y luego a Chengxing. «No quiero volver a verlas perder el control de esa manera otra vez. Avanzar. Hay que avanzar a toda costa». «¿Pero qué opción nos queda?», intervino Vadimov, mirando a Wade de frente. «Tenemos que abandonar». «Piensan que no hay salida porque todavía no han aprendido que el fin justifica los medios», dijo Wade. «¿Qué hacemos con la reunión del consejo? Habrá que cancelarla». «No. Procederemos como si nada hubiera pasado. No hay tiempo de redactar nuevos documentos. Tendremos que presentar el nuevo plan oralmente». «¿Pero qué nuevo plan? ¿Enviar un gato de 500 gramos? No digas tonterías». Esta frase de Wade consiguió despertar la mirada de Vadimov y de Camille. También Chengxing pareció recobrar las fuerzas y se levantó del suelo. Justo entonces, escoltada por varios vehículos militares y seguida de helicópteros, arrancaba la ambulancia que transportaba a Luo Ji, el vallado al que acababan de disparar. Frente al mar de luces de la ciudad de Nueva York, la silueta de Wade parecía la de un demonio oscuro con mirada distante y resplandeciente. «Solo enviaremos un cerebro», dijo. Y hasta aquí la redacción del día de hoy. Les invito a una próxima oportunidad donde estaremos escuchando el desenlace de la gran historia El fin de la muerte, por Liu Cixin. Si el video te gustó, por favor suscríbete a mi canal, déjame un comentario, compártelo, dale like para que puedas ayudarme a crecer un poco más. Gracias por escucharme. Yo soy Hassan y esto es Locos.